Pues tengo tres obras aquí, dos dentro del museo y una tercera que está como dentro de la sala y en el espacio público. La primera es un vídeo que grabé en Sumatra. Estaban talando palmeras con las que se saca el aceite de palma. En este proyecto las están talando para luego después volver a reforestar con el árbol autóctono. Entonces era una imagen que a priori podría parecer de desforestación, pero en el fondo es destrozar y destruir para volver a regenerar. Y bueno, estábamos allí viendo caer y caer y caer palmeras y había como algo ya un poco hipnótico en esa caída y nos recordó a un vídeo que había grabado yo en el que hay objetos perdiendo el equilibrio, que tenía que ver con la gravedad y la idea de pérdida y de fracaso. Y esto ha sido una especie de remake extraño en el que el contexto cambia totalmente y esta idea de la gravedad de repente entra en temas de creación, destrucción, ecología y bueno, y el vídeo tiene un resultado así como muy hipnótico y muy sencillo a la vez. La segunda pieza, he recopilado todos los pájaros que aparecen mencionados en toda la obra de Shakespeare, una especie de listado que atraviesa toda la obra literaria de alguien en la cual en realidad ni me he metido a estudiar ni a analizar, ¿no? Simplemente extraer un dato muy. El punto de partida es una anécdota de un zoólogo que estaba muy obsesionado con Shakespeare y creo que en el siglo XIX tenía el plan de coger todos estos pájaros y llevarlos a América. Empezó, si no me equivoco, empezó con el estornino. El estornino se convirtió en una ave invasiva y a día de hoy siguen teniendo problemas con los estorninos. Y la última obra, la que está entre los dos lugares, entre dos muros, en el muro A, pedirle a alguien a pie de muro, pedirle que me dibuje en un mapita cómo llegar al muro B y en el muro B que alguien me dibuje cómo llegar al muro A. Un croquis que es algo utilitario, ¿no? Simplemente para una explicación y de repente pues al ponerlo en el contexto de mural y de pintura y tal, parece que tiene como una intención estética, una especie de forma abstracta y tal, pero bueno, no son, en el fondo no son más que unas instrucciones de cómo moverse por la ciudad. Y el muro de aquí se lo he pedido a un montador antes de explicarle de qué iba el proyecto para que no hubiera ningún tipo de connotación estética o de ay, que voy a aparecer en un mural, ¿no? Entonces le pedí simplemente las instrucciones y en la escuela de arte se lo pedí a una mujer que pasaba por allí, que creo que era una trabajadora de la escuela. Y bueno, me interesa esta cosa como de pedir un favor que ya no se pide porque todos tenemos Google Maps y todos vamos mirando al suelo y a la pantalla y de repente pedirle a un desconocido que me ayude a llegar a otro lugar. Y tiene mucho que ver con otro tipo de cartografías y de los mapas como un método de, no como algo supuestamente objetivo, sino como un método de control y de otro tipo de cosas más tétricas que tienen los mapas.